se casa, pero ahora decide volver a Chile, Michael. O sea, de hecho, ella ya está en Chile, regresó justamente, va a haber un tiempo en el que tiene que ver cómo le salen los proyectos allá, pero decidió quedarse acá. Su marido prontamente, de hecho, creo que son 2 semanas que tendría que venir porque también se va a radicar este tiempo con ella. Carola Meštrović, que ha vivido una de las transformaciones, yo creo, más grandes en el último tiempo. Pensemos que ella a Estados Unidos se fue pololeando con otra persona, sí, se fue enamorada de otra persona, llegó, se enamoró de este chico que entiendo que es venezolano, se casaron al mes, 2 meses de relación, muy poquito tiempo, tenían planteado quedarse allá en Estados Unidos, ella ya había asumido el ritmo de poder viajar 1 vez, 2 veces al mes, ver poco a su hija, y nuevamente la vida les dice, ¿saben qué? No, pues Caro, te vienes a Chile, te quedas acá, ella está sin casa televisiva en este momento, esperando a ver si sale algo en Nick nuevamente. Vamos entonces a ver un completo informe que hemos preparado y ya lo conversamos contigo. ¿Te ha pasado algo similar? Mira. Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve. 10 meses fuera de Chile y Carola Meštrović regresa a nuestro país. Todo parece indicar que por ahora no hay tiempo de retorno a Estados Unidos. Por el momento estoy por un tiempo indefinido. Estamos en una etapa de planificación, de ver bien dónde vamos a establecernos y cómo vienen las cosas hacia adelante. Recordemos que la ex chica Jingo se trasladó a vivir a Miami para ser parte de la serie infantil de Nickelodeon Club 57, tiempo en el que Julieta, la hija de Mario Velasco y Carolina, permaneció junto al anfibio. Sí, bien, todo bien, gracias a Dios, absolutamente normal. Como en relación a la Julia, hablamos lo que corresponde a eso siempre y por suerte no han habido problemas. No por suerte hasta el momento, uno nunca es, pero gracias a Dios todo bien. Este año está viviendo acá la Juli y la Carolina la viene a ver. Así que así estamos funcionando ahora. Ahora, ¿cómo será la situación con Carolina de vuelta? Yo hoy día estoy viviendo con la Julieta, es una de las etapas más lindas de mi vida, me ha tocado generar un vínculo con ella súper especial, del cual estoy muy agradecido. Y también como segunda derivada de eso, el poder apoyar a la Carolina en desafíos que en el fondo en algún momento le demandan el ser un poco nómada, de estarse trasladando de ciudad y que por ende en ese sentido el andar con la Julieta o vivir con la Julieta se le hace un poco más difícil. ¿Pero podrá ser que Caro ya se radique en Chile o Mario tendrá información especial? Por el momento, efectivamente la Julieta sigue viviendo conmigo. Uh-huh. Y cuando yo creo que la Carolina tenga más claro si es que se va a grabar la segunda temporada, en qué fecha se va a grabar la segunda temporada y todo eso, y en relación a cómo va a ser su vida por los próximos 6 meses, que es más o menos los que se demoran en grabar la temporada, el poder ir viendo, ajustar a lo mejor el que pase vacaciones con ella en Estados Unidos, pero son cosas que tengo que conversar con ella y en relación a ciertas circunstancias que todavía no están muy claras. ¿Ve? ¿Se dio cuenta? Mario dejó entrever que Carolina aún podría seguir participando en la serie infantil, pero eso es parte de la incertidumbre del futuro. Lo cierto aquí es que Caro llegó con camas y petacas para quedarse. Es más, viene con su marido incluido. Jonathan llega el próximo jueves a instalarse conmigo. Nunca nos habíamos separado tanto tiempo como ahora, pero él se viene porque quedó fascinado con el país la vez anterior que me acompañó. Está contento de venirse un tiempo acá. Tal como Carolina lo mencionó en entrevista con Loon, está abierta a cualquier invitación laboral. Entonces, ¿será que ahora la podremos ver actuando o irá a volver a la animación? Hoy estábamos viendo de alguna forma, Ale, esta historia que la nota además hablaba de unas frases que entrega Caro Meštrović en las últimas noticias donde dice que claro, su marido quedó encantado con Chile, se van a instalar en un departamento donde ella ni siquiera ha sacado las cosas de la caja porque dice, claro, no sé cuánto tiempo voy a estar acá. Me parece inteligente lo que nos dice Mario. El hecho de decir, ¿sabéis qué? Hasta que la Carola no esté segura de qué es lo que va a pasar, no podemos estar con nuestra hija en el fondo cambiándola de casa en casa a cada rato. Entonces, que
mientras él siga con su hija, con Julieta, me parece que es una decisión súper inteligente y pensada en la niña, en no generarle tanto cambio de hábito. Ahora, queremos conversar un poco ya más allá de Mario, de la Caro Maestro y esta situación en particular, ¿no es cierto? ¿Cómo es para una mamá ser como vivir alejado o alejada de tu hija? Eso es lo que queremos conversar, porque no es lo clásico, Claudia, ¿no? En general los niños se quedan con la mamá, eso es como lo que sucede habitualmente. Pero hay muchas mamás que por diversas situaciones o deciden, ¿no es cierto?, irse a otro lado, o por alguna situación el hijo o hija también se tiene que ir a vivir con el papá. Pasa, pasa. Hay tantos casos, ¿no? Yo jamás podría, sinceramente. No está dentro de mí y me cuesta mucho pensar en este tipo de casos, ¿no? O sea, creo que hay veces las mujeres quieren ser madres, son madres, pero después son personas que no quieren dejar de vivir y en el fondo postergarse y dejar sus cosas para hacerse un responsable de ese menor. Es así, cuesta hablarlo. Porque yo como no jamás me metería en las decisiones de otras personas al criar a sus hijos, pero siento que pasa eso. Alguna vez tuve una amiga que quería ser madre, fue madre, y a los 2 meses ya se quería ir a trabajar. O sea, como yo soy ahijada, es mi ahijada, ¿o? Yo le tuve que decir, o sea, ¿para qué quisiste ser madre? ¿Para los 2 meses irte a trabajar cuando no tenés ningún tipo de necesidad? O sea, sinceramente ahí yo me pongo, porque yo tengo un lazo. Yo soy la madrina de esa menor, entonces yo ahí me atrevo a opinar, pero yo no estoy de acuerdo, yo no entiendo eso. O sea, son como el egoísmo del ser humano, ¿entendés? Esa cosa que es como, ¿cómo a los 2 meses, teniendo la posibilidad de estar con tu hija, dar pecho, te vas a ir a trabajar 3-4 horas sin tener ningún tipo de necesidad? ¿Tanto quisiste ser madre para eso? Yo lo cuestiono. Cada uno que haga lo que quiera de su vida. Hay mujeres que quieren eso y cuando están ahí no saben lo que hacer, porque que es difícil, es muy difícil. Entonces comprendo también que a veces uno necesite volar y respirar, pero yo creo que cuando hay menores de edad tan chicos, yo creo que uno tiene que ser un poco más responsable quizás y hacerse cargo de lo que es. Ahora, hacerse cargo, porque no somos, es muy fácil, si no, viste, tirar la chancleta así, ahora la nana me lo cría y ya me voy. Y no estoy de acuerdo con esa forma, respeto, estoy hablando una opinión desde es que, por ejemplo, yo tenía que volver. Antes del postnatal era hasta más o menos los 2 meses y medio de la guagua, más o menos. 2 meses y algunos días, básicamente. Y yo no tenía mucha opción, digamos. Tenía que volver a trabajar, a diferencia de tu amiga. Pero también hay mujeres que les gusta su trabajo. También me lo he cuestionado. O sea, no tenía otra opción, pero también... Me gusta, ¿qué hubiera pasado a mí me si gusta tuviera, trabajar? Si hubieras tenido la a mí me opción. Encanta trabajar. No me gusta estar en la casa y eso no. Y yo jamás he sentido que eso haya significado abandonar a mis hijos, por ejemplo. Para nada. O sea, estar 3 o 4 horas fuera de la casa no implica que tú los dejes de lado o dejes la crianza en manos de otro, digamos. Y también creo que los papás también tienen todo el no sé si están de acuerdo conmigo, pero también un papá puede hacerse cargo de un hijo de una manera muy responsable y muy positiva, digamos. Sí, claro, yo creo que la responsabilidad en ese caso de los hijos es súper compartida. Bueno, yo no soy madre, pero creo que cuando las mujeres son madres tampoco tienen que dejar este rol también de mujer, digamos, sentirse como ocupadas en el tema del trabajo. Ahora, yo creo que si uno no tiene la necesidad a lo mejor de trabajar y quedarte más tiempo con tu hijo, es obviamente súper valorable lo que hay que hacer cuando uno siente ese sentimiento. Pero también comparto lo que tú dices, Ale, yo creo que cuando hay un papá y una mamá presente, yo creo que es lindo y importante que ambos se hagan cargo de la crianza de los hijos. Y bueno, en mi caso yo me crié solamente con mi mamá, pero sí conozco también casos en que los papás son súper presentes y son súper buenos padres y pueden hacer la misma pega y también mejor que las mamás. Yo lo vivo también diariamente, entonces digo con total responsabilidad que eso sí es verdad. Dígamelo un poco, si quieres, puedes transparentar eso, porque tú vives con tu pareja y con los hijos de él también, sí, ¿no? Claro, vivimos con ellos. O sea, bueno, mi pareja Rafa tiene la tenencia responsable de su hijo
y viven con nosotros y es un excelente papá. O sea, yo le saco el sombrero porque yo no, yo tuve un papá como las pelotas y lo he dicho abiertamente. Con el tiempo he logrado como perdonarlo, entender y aprender a vivir con ciertas cosas. Pero evidentemente me saco el sombrero con el Rafa porque es un súper papá, súper preocupado. Se levanta, bueno, todos los días a dejar a su hijo al colegio, está pendiente si le falta algo, de conversar, de jugar. Entonces yo creo que eso también es importante también en estos tiempos. A lo mejor en tiempos anteriores no se daba tanto que el papá fuera tan presente. Pero ahora sí, y pueden hacer las mismas funciones que una mamá, y eso es tremendamente valorable, y debiese ser así, súper compartido. Sí, debiese ser, claro, debiese ser como la respuesta lógica. De hecho, se está como esperando que ojalá 50, los hombres 50. Se tomaran un poquito más el postnatal, porque ningún, prácticamente es como, creo que es como un 0,2% de los hombres que se pero, toman pero el postnatal. Pero en este ejemplo yo creo que Mario lo está haciendo muy bien. Claro. Me que Mario Velasco está cumpliendo muy bien con lo, con, sí, con lo prudente. Yo creo que en el caso de Caro, ella tiene otras proyecciones, ella tiene otras prioridades en su vida tan claras. O sea, me parece que la prioridad de ella es, no sé si 100%, porque puedo elucubrar acá, pero entiendo que le interesará radicarse en el extranjero, vivir allá. Para eso también ustedes saben que se necesita un montón de papeleo. No te dan los papeles para trabajar y después pasas a ser ciudadano ni pasas a ser residente tan fácil. Es bien complejo el tema. Entonces, o sea, volvió porque se le terminaron los papeles. No, es que ella, si ella trabajó allá, te permitió trabajar. Pero si se le acaba el contrato, ya tiene que volver a su país. Por eso. Claro, no se puede quedar allá. Porque si tú te quedas allá, sin ese contrato quedas como ilegal. Entonces yo creo que, claro, está abierta la puerta para una segunda temporada. Porque la llamen, por eso lo dice Mario también, me imagino. Claro, la pueden invitar y puede volver a trabajar. El tema es que eso en algún momento agota a las personas. Yo tengo familiares que viven en el extranjero y en un principio también lo hicieron así. Pero de alguna u otra forma tienen que tratar de tener primero la residencia para quedarse un poco sin la ciudadanía, que ya eso te permite votar y participar activamente en las decisiones políticas del país. Pero es un proceso largo, no es como que en 4 meses tú vas a... Oh, soy residente, en 4 meses más voy a ser ciudadano. O sea, sobre todo en Estados Unidos. Hoy día sabemos las políticas que tienen de inmigración que son mucho más complejas. Yo entiendo que su prioridad es esa laboral y encuentro que está bien. Si ella vuelve a estar con su hijo o no, mientras Mario haga bien la pega... Yo también tengo familiares que se han hecho cargo, hombres, digamos, tíos en segundo grado, tíos directos que se han hecho cargo de su hijo, y todo bien. Hoy en día me parece a mí que hay hombres que quizás un poquito más adelantados en su época entendían que tienen que hacerse cargo y tienen que estar presentes. No siempre como la mujer. Legalmente tienen razón. Cae en la mujer generalmente la responsabilidad, porque eso es real.